quiero hablarles hoy un tema bastante interesante que el Señor puso en mi corazón. Y se titula Lo que Egipto se llevó. Diga conmigo, lo que Egipto se llevó. Siempre que hablamos en la iglesia de Egipto, hacemos referencia a Moisés, hacemos referencia a las plagas, a la libertad de Israel y cómo el faraón fue derrotado, de cómo el pueblo de Israel salió en victoria, de cómo cruzaron el Mar Rojo. Pero nunca se habla de lo que Egipto se llevó. Hace muchos años, precisamente en el siglo pasado, en el año 1939, en Hollywood se estrenaba una película que tuvo alcance mundial, ganadora de muchísimos Oscars, que se titulaba Lo que el viento se llevó. Uno de sus protagonistas, un afamado actor norteamericano, Clark Gable, que para ese entonces, esa época, era una de las estrellas más grandes de Hollywood, es el protagonista de esta película. Y esta película trataba sobre la guerra de secesión en los Estados Unidos. Seguramente usted ha visto alguna película, algo de la guerra en Estados Unidos del norte contra el sur. Y en líneas generales trata la película, que dura casi tres horas y pico dura. Digamos, vos podés ir a dormir, volvés y sigue la película. Y trata como la guerra cambia la mente de las personas y cómo las transforma, y sobre todo cómo la guerra saca lo peor de los seres humanos, transformándolos quizás en lo que nunca hubiesen sido si no hubiesen vivido un tiempo como este de tanta miseria, de lo que es una guerra. El caso es que de Egipto el pueblo de Israel salió. Pero creo que esos 400 años de esclavitud en los israelitas formó una mentalidad que, a pesar de haber salido de Egipto, nunca pudieron recuperar. ¿Y qué es lo que no pudieron recuperar los israelitas cuando salieron de Egipto? Yo lo llamo la conciencia de ser libre. Yo quiero que repitas esto conmigo: la conciencia de ser libre. Usted sabe que los seres humanos somos, según dicen, somos lo que pensamos. El famoso filósofo francés Descartes hizo esta frase que se transformó en una encíclica, que dice: pienso, luego existo. Y aunque este postulado filosófico tan famoso está basado en una premisa equivocada, porque plantea que somos seres predefinidos y que no podemos cambiar nuestra manera de pensar, lo que sí me interesa es que la teoría o la fórmula que plantea Descartes es que los pensamientos son algo poderoso y hacen destacar al ser, es decir, a la persona, al ser humano. Y por esta razón que les digo a continuación es que nosotros somos, en el pensamiento, una suerte de resultado de todo lo que nos ha influido en la vida, ya sea personas, circunstancias, momentos. En definitiva, terminamos siendo ese pensamiento que se nos ha formado a lo largo de la vida. Seguramente en alguna charla o en alguna conferencia ha escuchado alguna vez esto, o el hecho de decir: el que tiene mente de ganador y el que tiene mente de perdedor. ¿Escuchó alguna vez eso? Y es que muchas veces en este pensamiento
en esta razón de que las circunstancias y las personas nos influyen, encontramos una gran verdad: somos lo que pensamos. Ahora, dejamos a Descartes por un momento y su pensamiento filosófico para tomar de vuelta como ejemplo a Egipto. 400 años de esclavitud. Dios les envía a Moisés, salen de Egipto viendo la gloria de Dios, cruzaron el Mar Rojo, pero su mentalidad, es decir, su forma de pensar de esclavos, su forma de pensar como esclavos, se quedó, se les quedó, porque la mente de libertad se la llevó a Egipto. Interesante esto, porque Egipto se quedó con algo de ellos. Siempre pensé esto: ¿cómo puede ser que esta gente, habiendo visto con sus propios ojos tantas maravillas de Dios, tantas cosas tremendas? Imagínense que hoy Dios nos guarda a todos nosotros y de repente empiezan a caer sobre el lugar las plagas como las de Egipto, y ver todo eso y que a nosotros no nos haga nada. ¿Quién de nosotros, si viera el mar abierto en dos, no lo tendría en su mente, no lo retendría en su retina para siempre un evento como este? ¿Quién, si viéramos que en un día el Señor nos cubre con una nube de día y una columna de fuego de noche en el invierno para no tener calor, no tener frío, ¿quién no glorificaría a Dios por eso? ¿Y quién no seguiría dando testimonio por siempre de estas cosas? Y siempre me pregunté esto: ¿por qué será que, a pesar de haber visto todas estas cosas, apenas fueron libres, empezaron a quejarse? 5 veces se quejaron. La primera fue la queja del Mar Rojo. Apenas salieron, ya se estaban quejando. Le digo, cualquier similitud con la realidad de alguien es pura coincidencia. El que tenga oídos, oiga. La segunda fue la de las aguas amargas de Mara. Se siguieron quejando. La tercera fue que extrañaban la comida de Egipto. Se siguieron quejando. La cuarta fue porque se aburrieron del maná. La quinta, porque no tenían el agua ahí en Refidim, que fue cuando Moisés le pegó 2 veces a la peña y se terminó todo para Moisés ahí. Y creo que el pasaje de hoy, que quiero leerles a continuación en Hebreos capítulo 11, perdón, en Números capítulo 11, nos muestra perfectamente el estado de alguien que pierde la libertad de poder pensar siendo libre. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Números: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de
culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Creo que podríamos ponerlo hoy como texto principal de este pensamiento, porque concuerda perfectamente para señalar el punto de este mensaje. ¿De cuántas cosas nos quejamos teniendo tanto? Pero todo comienza en este punto que quiero señalarte a continuación, con esta pregunta: ¿cómo pensás? Te repito, ¿cómo pensás? Dice la palabra en Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Traducción al castellano: mostrame cómo pensás y yo te voy a decir quién sos. Si usted quiere conocer a alguien, escúchelo cómo piensa y se va a dar cuenta enseguida. Quizás puede haber muchas cosas, mi hermano, mi hermana, que te pasaron en la vida, situaciones, como te decía hoy, personas, momentos, años de sufrimientos, que en alguna medida le han dado forma a tu manera de pensar, es decir, a tu mentalidad. Pero también es cierto que ese estado mental que teníamos todos, un día cuando Cristo nos liberó, también liberó nuestra mente. También liberó nuestra manera de pensar. Y el hecho que Cristo nos haya liberado tiene una connotación fundamental en la manera de vivir que tenemos o llevamos hoy. Porque somos lo que pensamos. Y vivimos y tenemos o no tenemos de acuerdo a cómo pensamos. ¿Me va siguiendo? Por eso, acá hay una pauta que se marca. Y es que si Cristo está en tu vida, no significa que, a pesar de ser libre de la esclavitud del pecado y de la muerte, no significa que tengas que seguir viviendo como un esclavo, como una esclava. Las mayores esclavitudes de los seres humanos, señoras y señores, están acá. Tu batalla más grande, la que más vas a pelear en tu vida, es acá arriba. Porque si no, ¿cómo se entiende que mucha gente que conoce a Jesús, que tiene un encuentro personal con Jesús, no cambia su vida? A pesar de que, porque nosotros somos técnicos especialistas en cristología. Somos técnicos, atención, técnicos. Pero no prácticos. ¿Está escuchando? ¿Por qué la gente no cambia su vida si, a pesar de que técnicamente, si recibieron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, fueron libertados? ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué, señores? La libertad no se fundamenta en que físicamente seamos libres de alguna opresión,
sino que la libertad más grande se fundamenta en que seamos libres en la mente, el corazón y el espíritu. Porque si vos no entendés esta premisa, que lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es liberarte de tus miserias más grandes, que se fundamentan en el plano espiritual, mental y del corazón, el área almática, siempre vas a seguir siendo una cristiana o un cristiano carnal. Y van a pasar 40 años acá en la iglesia, vas a venir a la célula, vas a estar en todas las cosas de la iglesia, pero vas a ser carnaza. Mira lo que está a su lado y dígale: tenés cara de bondiola vos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Hermano, dejemos ya la leche y empecemos a comer vianda. Cuenta la historia, yo no lo viví, pero mis abuelos sí, que cuando un jovencito cumplía los 18 años, el padre le traía los largos. ¿Sabe lo que es eso? Dejaba de usar pantalón cortito y le traía los pantalones largos, que lo hacían un hombre, como una señal. Yo ya en mi época no asistía a eso, pero quizás alguno acá lo ha visto más de cerca en el tiempo. Yo creo que la iglesia en este tiempo necesita madurez. Cuando yo le pregunté al Señor Jesús qué quería hablarles hoy, Él a ustedes y a mí, por supuesto, es precisamente que para el tiempo que se viene de la gran cosecha, la iglesia necesita madurez. Porque vos podés ganar 10.000 en la gran cosecha, pero así como ganaste 10.000, si no tenés la madurez necesaria, iglesia, así como vinieron, se van los 10.000. ¿Está acá todavía? Si un cristiano sigue viviendo en la inmadurez, si un cristiano no se propone cambiar el estado de una mente esclavizada, de tener la mente de Cristo y a Cristo en la mente, la película de tu vida se repetirá una y otra y otra y otra vez, y vas a seguir caminando por los desiertos de tu vida quejándote de lo que te falta, pero no valorando lo que Dios te ha regalado al darte la vida de su Hijo Jesucristo, de las bendiciones, de las victorias que podrías llegar a tener si tan solo renovases la manera de pensar, como dice el apóstol Pablo, para que puedan comprobar, iglesia, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuestión de mentalidad. Los que no entienden esto se pasarán la vida quejándose como el pueblo de Israel, quejándose y murmurando. Las quejas y las murmuraciones son producto de la amargura en el corazón. Y también son producto de la falta de aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso nos quejamos. Parece una ironía, pero
En la semana nos quejamos, el domingo venimos acá y cantamos. Qué irónico, ¿no? Te pregunta el Señor esta noche, ¿cuándo fue la última vez que pusiste en valor lo que tenés? Hermano querido, hermana, ¿cómo está tu escala de valores? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Porque eso, en una medida, delineará el pensamiento y la dirección de tu corazón en este tiempo. Pregunta al Señor esta noche, ¿quién está primero en tu vida? ¿Está Dios o están la cebolla, los puerros y las codornices? ¿Quién está primero en tu vida? Hace un tiempo atrás ministré a una persona que estaba en un profundo estado de depresión. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Ya ni comía. Y lo que me dijo ese hombre fue que la vida y las circunstancias que había pasado lo habían llevado a no querer vivir más. Y mi primera pregunta, por la cual me sorprendí con su respuesta, fue, le dije, ¿conoces a Jesús? Y se levantó exaltado y me dice, por supuesto. A lo cual le dije, amigo, me parece que todavía no lo conoces. Porque si conocieras a Jesús, no estarías así como estás hoy acá. Ese día, este hombre entregó su vida a Cristo y a la semana estaba trabajando y volviendo a su vida normal. Cuando alguien tiene un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya no puede existir el pensamiento de Egipto en tu mente y en tu corazón. Porque Él te cambia. Si vos te dejás cambiar, Jesús te cambia la vida. Si va a aplaudir, apláudala fuerte. Creo que Dios me ha inspirado a través de estas notas para que te diga que si Dios te liberó del pecado y de la esclavitud de Egipto, yo creo que ya es hora que le ordenes a Egipto que suelte también tu mente y tu corazón. Hermano querido, hermana, si sos libre, tenés que pensar como libre. Si sos salvo, entonces pensá como salvo. Si sos hijo, hija, pensá como hijo, como hija. Si Dios te cubrió con su amor, pensá como una persona que es amada por su Padre. Si sos hijo del Rey, pensá como rey, no como lacayo. Dios te dice hoy, hijo, hija, ya te saqué de Egipto. Y si ya te saqué de Egipto, te pregunta el Señor, ¿hasta cuándo vas a dar vueltas en el desierto? ¿Hasta cuándo vas a estar quejándote por tu situación? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo que no podés salir? Si la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses dice en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fuerza. Yo vengo a desafiar a alguien esta noche. Yo vengo a desafiar a alguien esta noche.
a que rompa la mente de esclavitud, porque esta cena que vamos a participar es el testimonio de que Cristo nos ha hecho libres. Si va a aplaudir, apláudalo fuerte a Él. Tengan en cuenta que los que salieron de Egipto, salvo Josué y Caleb, absolutamente nadie entró en la tierra prometida. Y hice una suerte de comparación simplemente para redondear este mensaje, para que meditemos y pensemos un momento de cómo es un esclavo y cómo es una persona libre en su mente. El esclavo depende de circunstancias o personas. Siempre está diciéndole a los demás: ¿y vos qué pensás que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué cocino? ¿De qué gusto como el helado? ¿De frutilla o de chocolate? Una vuelta el apóstol Marcelo me contó que vino un hermano de acá de la iglesia, hace muchos años, en Ceballos, y le dice: pastor, tengo que hablar con usted. En aquella época todavía no era el apóstol Marcelo, era el pastor Marcelo. Dice: pastor, le dice, tengo una pregunta muy importante, necesito que usted me atienda. Y el pastor, ¿se acuerda cuando la oficina estaba atrás del altar allá en Ceballos? No sé los que son. Y dice que lo atendió y el hombre vino y le dijo: tengo una pregunta importantísima. Y el apóstol, bueno, pensó, dije, andá a saber qué me va a preguntar. ¿De qué color puedo comprar mi auto? Y el apóstol dice que lo miró y dice: ¿vos me estás cargando? Le dice: ¿cómo de qué color? Sí, porque estoy indeciso. Hay gente que depende de todos los demás. ¿Sabes por qué? Y si hay alguien le está pegando en la nuca esto, bueno, bancátela, qué sé yo. Perdón, ¿hay algún dependiente acá? Nadie levanta nada. Hay alguien que siempre está diciendo: ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Deja de depender de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre y la mujer que confía en Dios. ¿Sabe por qué esta gente es así? Porque les es más cómodo que otros decidan y piensen, y no quieren afrontar las consecuencias de las decisiones. Así que si viene tu esposa y te dice: ¿y ahora qué hago? No sé, decidí vos. Tesorito, decidí vos. Libérate, mujer, libérate. Varón, libérate. Porque es más fácil que otros decidan por vos. Porque lo que estás haciendo con eso es no querer afrontar la responsabilidad de tus propias decisiones. Es un poco el caso de Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste. La mujer miró a la serpiente y dijo: fue la serpiente. La serpiente miró para atrás, no vio a nadie y dije: bueno, ¿qué estás? Ya está. Siempre estamos tratando de proyectar nuestras miserias en otros, de echarle la culpa a otros, de responsabilizar a otros por lo que nosotros no hacemos o no decidimos. Sigo. Mentalidad de libre, mentalidad de esclavo. El esclavo se conforma con migajas. ¿Estás escuchando? Esta está fuerte, ¿eh? Bancate, si te va, bancátela. El esclavo se conforma con migajas. El libre busca alcanzar más a través de gestar nuevos recursos.
Atención. Vos no podés pedirle un trabajo a Dios y esperar sentado hasta las 11 de la mañana a ver si alguien te toca la puerta. Varón, mujer, levántate a las 5 de la mañana, orá a Dios y salí a buscar trabajo y Señor te va a proveer lo que necesitas. Ay, no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y seguí viviendo del plan social. Esa es mente de esclavo. Estamos cansados en este país de vivir en la miseria, dependiendo de los demás. Hermano, tenés la inteligencia para hacer cosas nuevas. Pedile a Dios discernimiento, mujer. ¿Te crees que Dios no te lo va a dar? En esta iglesia acá ahora está lleno de hombres y mujeres que podrían ser empresarios. Que podrían delinear su economía como una persona libre. Pero es más fácil siempre depender que arriesgarse a emprender. ¿Está acá todavía? Si quiere me voy, terminamos acá, hacemos la cena y me voy. Necesita Dios que seas libre para alcanzar más a través de gestar nuevos recursos en tu economía. Sigo. El esclavo no tiene la autoestima sana y siempre se está quejando de lo mismo. Pobrecito de mí, pobrecita de mí. Mientras que el libre sabe quién es y el valor que tiene en Cristo. Deja de compadecerte de lo que no tuviste, de lo que no fuiste, de lo que no hiciste. A los 50 años yo dije, ¿qué carancho hago? Hice de todo en la vida ya. Fui y me metí en la universidad otra vez. A los 50 años. Saqué 4 titulaciones nacionales y una internacional tengo. ¿Dios puede hacerlo? Sí. Sí. Si lo hizo con mí, también lo puede hacer con vos. Es cuestión de que empieces a pensar como una persona libre y no como un esclavo. Si tenés algo, hacelo producir más. Orá a Dios, ponete de rodillas y decirle, Señor, dame la sabiduría y el entendimiento para potencializar cada uno. Hoy escuchaba un mensaje que decía que todos tenemos semillas adentro. ¿Qué estás haciendo con esas semillas? No importa la edad que tengas. Los más grandes emprendedores empezaron sus más grandes empresas siendo gente adulta. Siempre pensamos que para ganar o alcanzar un nivel económico o de prosperidad tenemos que tener de 25 a 30 años, hermano. Cualquiera lo puede hacer. Siempre que tenga la mente de Cristo. Sigo. El esclavo se vive quejando de su condición, mientras que el libre aprovecha las oportunidades para salir de su condición. ¿Sabes cuántas oportunidades pasan todos los días por nuestra cabeza, por nuestra cara? Y son trenes que los dejamos ir porque pensamos que no podemos lograrlo.
A veces hay gente que dice, lo dejo ir porque no lo merezco. Ay, hermana querida, te olvidaste que Cristo ya te limpió, te lavó, te restauró, te sanó. Te olvidaste. Termino. Estamos en el año de la liberación de la esclavitud de Egipto. Segunda línea profética. Está por ahí. Año de la liberación de Egipto. Repito, año de la liberación de la esclavitud de Egipto. Te pregunto para cerrar, ¿qué vas a hacer con lo que Egipto te robó? El profeta Habacuc. ¿Cuántos recuerdan al profeta Habacuc? Gracias por los tres que recuerdan al profeta Habacuc. Después de reclamarle a Dios y quejarse de la situación de Israel, Dios, creo yo, le hace entender esto que les acabo de decir, este principio que les acabo de hablar. Y el profeta termina diciendo las palabras más sabias que un hombre pueda decir. Ahí en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice el profeta, después que Dios le muestra todo esto que te hablé, le dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.